Bueno, ya llegando al recinto aquí en la zona de Miraflores, donde muchas personas nos están esperando ya después de haber ya seleccionado toda la cantidad de juguetes.
creo que el entusiasmo va creciendo, mi querida Jane. De a poco, Dani, la verdad, sin ustedes esto no iba a ser posible. Queremos agradecer a todos los grupos que se han sumado con esta solidaridad tan linda, a Miguel Urías, a los Banda Kings, a todos los grupos que nos han ayudado a ser felices esta mañana junto a Tropicalísimo, Dani. Te vas a olvidar de muchos nombres, pero vamos a hacer. Pero lo bonito creo que es ver ya nomás, porque hay una euforia, te cuento, dentro del recinto. Ya nos están esperando los oficiales, la trabajadora social y muchas mamás y muchos niños y niñas. Sí, la alegría de los niños además se escucha, ya que estamos acá afuera, ellos van gritando ahí adentro con las ansias de recibir este regalito, por supuesto, y con el cariño de toda la gente que hemos recaudado para todos nuestros niños. Bueno, creo que hay para todos, Angie, hay muñecas, hay carritos, hay de todo. Estamos emocionados, Daniel, de ver sonreír a esos niños, a esas niñas. Se hizo un buen trabajo gracias a ustedes, así que tenemos que seguir. Lo bueno, como te decía, va a ser entregar, creo que incluso a dos regalitos vamos a hacer. Sí, Dani, mira, es que ha sido, ¿qué te digo? La repercusión del programa ha tenido bastante audiencia y nos han llegado más de lo esperado, Dani. Es por eso, como tú dices, a dos regalos y además, de repente, vayamos a abarcar otros lugares, otras escuelitas y otros pueblitos, Dani. Eso hay que aclararlo muy bien, porque tenemos que cubrir la población que tenemos fuera. ¿Qué en el pueblo? No me acuerdo el nombre, pero... Pero vamos a ir con cámaras. Esto ya está previsto, porque se ha coordinado para Reyes, ya con las autoridades, porque nos decían, voy a llamar a mi pueblo el domingo, ustedes que vengan el día martes, medio que todos estamos involucrados con las Navidades. Y hay que ser comprensibles y bueno, dijimos Reyes y estamos con más de 500 regalos por ahí. Claro que sí. Y además, ¿no? Recalcar eso de que cada Navidad, creo que la familia quiere pasar con los niños, salen el 24, 25 con la familia, ya para lo posterior, llevar los regalos y llevarlos en Reyes, ¿no? ¿Qué se siente? Bueno, es algo lindo, un amor por estos niños que tal vez no le expresan todos los días con la familia, pero nosotros estamos para cubrir ese espacio que ellos tal vez lo necesitan, y más que ahora en esta Navidad, en esta fecha que es de amor y paz para todos. Bueno, tenemos que agradecer al equipo de logística, a la banda caliente de Jane Móvil. Y está lleno. Está empezando con una buena acción, Daniel, y es lo que queremos. Esta movilidad es para ayudar. ¿Qué opinas? En el Tropimóvil no ingresa nadie, me solito voy por si acaso. No, Tropimóvil y Jane Móvil hacen una buena unión y hacemos posible traer la sonrisa acá al penitenciario de Miraflores. Mira cómo juega. Imagínate cómo van a jugar ahí adentro. Lo que más quiero, Dani, de repente no podamos enfocarlos, pero lo que más quiero es llenarme de ese cariño, de ese abrazo, de estas guaguas tan inocentes y poder sentir esa alegría que van a sentir ellos. Y un detalle que queremos dejar muy en claro, a solicitud de las autoridades que tenemos de la penitenciaría, nos decían que no podemos filmar adentro por seguridad, es comprensible, y también por esta situación, por las mamás que están pasando por una situación muy, muy complicada dentro de lo que puede ser la vida personal. Creo que es comprensible. Nosotros por eso hacemos patente, en este caso, con la cantidad de juguetes que vamos a dejar. Y luego nos vamos, claro, tendremos algunas fotos por ahí, pero nada más. Pero a ver, la emoción ya está hecha. Ya de hecho. Sí, Daniel, lo que más queremos sentir. Y bueno, de verdad, agradecer una vez más a todos los grupos que nos han ayudado, que han hecho posible esta hermosa Navidad para todos los reclusorios. No, lindísimo. A ver, ¿qué más? ¿Vamos ya de una vez? Vamos, sí, vamos, ya que nuestros niños nos esperan. Yo quiero saber una cosa. Quiero saber cómo sientes esto, Dani, porque mira, tú estás 25 años en el Tropicalísimo y has hecho muchas obras como estas, pero ¿tu corazón cómo siente hoy día? Bueno, creo que es un momento bastante especial. Miren que en RTP tuvimos la ocasión de apoyar con la Tribuna Libre. Exacto. Hicimos mucha tarea con ellos. Ahora lo estamos haciendo de diferente manera. Nosotros tenemos el Tropicalísimo Estrella, la premiación de los mejores de cada año. Y esto me parece, miren, no quiero un poquito quitarle el mérito al Tropicalismo Estrella, pero este es el mejor premio que voy a entregar en mi vida a muchos niños y niñas. Creo que es otra manera de percibir la vida. Qué lindo, Daniel, pues felicitarte, porque tú eres la cabeza prácticamente del Tropicalísimo, nosotros solamente somos los brazos, los pies, hicimos un buen trabajo, gracias también a ti. No, pero lindísimo, gracias chicas, gracias a ustedes también y a todos los compañeros de la música. Hemos hecho o estamos haciendo una linda labor. Dani, querido, somos un equipo grande
y pues Dios mediante, esas acciones se tienen que repetir, duplicar, y yo creo que por lo menos unas dos veces al año hacer estas cosas. ¿Qué opinas? No solamente le buscaremos Navidad, ¿no es cierto? Buscaremos otras fechas. Pero Dani, de eso se trata. Pienso que el tropicalísimo ha llegado tanto a tu gente, a esa gente hermosa que te ve todos los días, y muchos de ellos necesitan ayuda, y tenemos que hacerlo como buenos tropicaleros. No solamente los niños y niñas necesitan un regalo, las mamás también quieren cariñito, ¿no es cierto? A ver, le buscaremos fechas adecuadas, muy bonitas. Día de la Madre, Dani. Día de la Madre, Día de la Mujer. Bueno, el Día de... También podemos también hacerlo, dedicarlos a esas personas que también nos dieron vida, y gracias a ellas igual nosotros tenemos una familia, un padre, una madre. Entonces al adulto mayor yo creo que también debemos cubrir. Habría que hacer otra campaña para los animalitos, los perritos. Dani, por favor, para los perritos, eso sí te voy a rogar encarecidamente, porque como has visto, gracias al programa estamos llegando a muchos corazones, estamos cambiando muchas formas de pensar, y pues a los animales ya los podemos respetar. No es cierto, hoy en día yo tengo por experiencia, tengo dos. Y por eso un poco cambió mi vida, les cuento, y ¿ya? Tengo otra manera de pensar. Seguramente mucha gente también está como lo que yo pienso. Claro que sí, yo quiero rescatar algo muy importante, ¿no? En este corto tiempo que de repente la conozco a Janet, cuando nos vamos del canal, siempre que vamos, ¿ya hasta dónde? Bueno, hasta allá nos acompañamos. Siempre está con sus galletitas, ¿no? De los perritos, y va dejando. Yo la verdad jamás había visto un acto tan lindo, Jan. Y yo creo que así como ella, debe haber bastantes personas que aman. Gracias a ella es de que yo también como que aprendí eso, y ya, claro que sí. Además saco, ¿no? Lo que termino de cocinar, siempre hay pequeñas sobritas, ¿verdad? Afuera de casa, vemos a los perritos y pues hay esa nostalgia, ¿no? ¿Tú qué tienes? Yo tengo tres, una se me fue, pero igual a veces esas personas, yo los trato como un ser humano, ¿no? Porque te dejan un gran vacío, ya no vuelve a ser lo mismo, pero nos dan cariño, amor, y eso es lo que debemos rescatar de estos animalitos. Tal vez no nos riñen, no nos dicen ni se quejan, pero basta con una mirada, se dejan entender, y yo creo que ahora también hay que apoyar a esta causa para todos los animalitos de la calle. No, lindo, linda manera de compartir entonces este momento, amigos, amigas. Ahora sí, vamos, hemos cambiado de tema y todo lo demás, pero lo bonito es la satisfacción de este instante. La satisfacción, y de verdad damos gracias a Dios por permitirnos dar vida y estar este momento, y pues hacer sonreír a muchas niñas. Muy bien, ahora sí, vamos adentro, vamos a ver lindas sonrisas.